Busco respuestas honestas. Conocer esas soluciones reales a sus vidas. Porque en los momentos alegres o de dolor se toman decisiones difíciles. Pero de igual forma se aprende a reír para seguir creciendo. En esta hora conversaremos sobre cómo vivir la vida de una forma sincera, genuina, inesperada. Porque se puede hacer uno a uno. Llega un momento en que uno tiene que mirar a su alrededor y observar lo que hay allá y ver si tú todavía encajas en ese modelo. Tenemos mucho que hacer para cerrar la brecha de desigualdad que hay entre puertorriqueños que no tienen casi nada, tienen muy poco, y puertorriqueños que tienen mucho más. Posiblemente no son perfectos como ninguna organización. Lo que pasa es que están bregando con vidas humanas y bregan con la gente con un grado de sensitividad o sensibilidad muy alto. Para mí el objetivo es hacer lo que me da la gana. Eso es difícil, ¿eh? Uh-huh. Eso es complicado. Porque todo obliga, la fama obliga, la familia obliga, la edad obliga, todo obliga. Me tienen, como dicen aquí en Puerto Rico, del tingo al tango, para aquí y para allá, haciendo promociones. Pero tú estás acostumbrado a estar del tingo al tango en los últimos 10 años. ¿10 años? Sí, cuando empezó todo a intensificarse el trabajo, de 10 años, sí. Después de Mozapping, con Aída, ya empezó la cosa y a ponerse seria. ¿Seria? Bien seria, porque de pronto ha sido todo como tan corrido. Tú dices que tú eres medio, tú eres hiperactivo. Sí. Y que no te puedes... Sí, sí. Workaholic, poco. ¿Te aburres rápido? Me aburro rápido de mí. O sea, ajá, me gusta cambiar de registro, de historias, de géneros, de medios, de cine, televisión, de teatro, un poquito de todo. ¿Y siempre fuiste así? Sí. Yo la verdad es que he sido un actor que nunca, no me quedé quieto, no soy de los que esperan que suene el teléfono, sino si no hay trabajo me lo monto. Uh-huh. Y ahora me llaman, pero no siempre fue así, claro. Así que tú lo inventabas y lo sí, salías y sí, lo hacías. Sí, fui muy proactivo ahí en generar proyectos propios, de cortos, obras de teatro, de películas, y ahora lo combino todo. Me llaman, pero también me siguen interesando más los proyectos que genero yo que los que me ofrecen. Porque hay una satisfacción mayor, ¿verdad? Hombre. Que tú, cuando tú empiezas a hacer una cosa desde cero, y si lo estás haciendo así sencillo, como dicen ahora, orgánico. Orgánico. A veces hasta mejor que una gran producción con mucho dinero. Sí, para mí el lujo es la libertad, no el presupuesto. Sí, de hecho, yo tengo mucha nostalgia de cuando monté, cuando hicimos la primera película, Carmina o Revienta, con mi madre, que gastamos 4 duros, se hizo en 11 días con 2 cámaras de foto y con la familia. Y ahí éramos productores, o sea, lo que por necesidad, no por vocación. ¿Tu madre siempre fue actriz? No, nunca fue actriz. Yo no sé si ahora lo es, pero... ¿Pero cómo vas a decir eso si tiene fama? Tiene una fama enorme ahora, Carmina. Sí, eso sí, eso sí. No, y un talentazo y mucho por explotar. Pero que ella es persona, sobre todo. Y siempre lo fue. Es un personaje. Sí, un personaje con la película, con Carmina, se lanzó ahí, se reveló como intérprete con las 2 películas, está haciendo una serie también con mi hermana, abrió un canal YouTube, se lo tiene que ver, Carmina Tuve. ¿Ves que se ha hecho famosa en 2 o 3 años a raíz de, sí, de tu película? Sí. Que no hiciste una sola película con ella, hiciste 2 películas, ¿no? Dos. Y daría para hacer La Guerra de las Galaxias con Carmina, pero... Pero y es que tú has querido hacerle una película a tu madre porque te parece que tu madre es fascinante. Sí. Es que eso había que contarlo. Esa persona la tenía que conocer el mundo. La necesitaba. La necesitaba. El mundo necesita a Carmina. Claramente. ¿La paran en la calle y todo? Sí. Mucho más. Ahora cuando voy yo con ella, me agarro yo la foto para hacerla con mi madre. O sea, no, por favor, retrátanos. Ay, Carmina, por favor, nos haces una foto. Y le hago yo la foto. Y lo lleva bastante bien, ¿eh? Porque yo pensaba
¿Qué iba a ser qué? Sí, no sé, esto de la exposición pública es también muy delicado, ¿no? Pero ella lo lleva muy, muy torera. Tú me dices a mí que para que esto de la exposición pública es muy delicado. Sí. ¿Tú? Yo, por eso, te lo digo con conocimiento de causa. ¿Sabes? ¿Que tú te has desnudado en Instagram? Ah, sí, pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. ¿Eso es lo de menos? Sí, sin duda. ¿Por qué? Eso no, ¿cómo que es lo de menos? Sí, desnudarse, no sé, todo el mundo se desnuda. Sí. Si te pillan en el de esto en una playa y te sacan las fotos en las revistas, eso es... Yo no. ¿No? Pruébalo, ya verás. No. Es bueno. Te lo recomiendo. Uah, te queda... Sí, a la gente, primero, las redes sociales se mueven por el dos cosas principales, el humor y el sexo. Ajá. ¿Sabes? Y yo me entrego a mi público lo que me pidan. ¿Y el público te ha pedido que te desnudaras y tú tranquilamente? ¿Por qué no? Claro, si es lo de menos. Yo soy muy, en realidad soy muy pudoroso, fíjate, aunque no te lo parezca, yo soy bastante reservado y pudoroso. Lo que pasa que para ser, soy muy generoso en un sentido para permitirme ser muy rácano en otro, ¿sabes? Mi intimidad, mi privacidad y estar en otro sitio. El desnudo, un actor. Yo me desnudé en 1000 películas que nadie vio. Pero de repente una foto en Instagram y la ve todo el mundo y se escandalizan y tal, de cuando no se enseña nada. Que todo el mundo, en fin. Pero es que me choca un poco. Quiero conocer más sobre eso que tú llamas libertad y que eso sí. Que tú llamas intimidad. Sí. Porque en la entrevista con Bertín Osborne hace poco, con una tranquilidad pasmosa, hablaste de cuando conociste a tu hoy esposa. Sí. Y mencionaste que tú tenías un novio en ese momento. Bertín se debe haber muerto enfrente de ti, pero él sí. Se quedó como... Y no, entonces eso fue un escandalazo también, que entonces ahora como que... Y no, tú lo dijiste no muy natural. Tampoco, no, yo creo que la gente lo recibió con esa naturalidad con la que lo dije. Y estaba bien que no hay más que hablar, ¿sabes? Sí. Es como de... Yo no tengo ningún problema con eso, que nadie lo tenga, por favor. O sea, que te resultó pues, como una conversación más. Sí, y aparte yo creo que la gente lo... Me lo celebró mucho, la gente lo celebró mucho, el qué y el cómo decir las cosas. ¿Qué no compartes con tu gente? No sé, pues... Chico, yo creo que muy poco, me parece a mí, ¿no? Sí, no te creas, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo no... Ya te digo que no suelo hablar de mi vida privada nunca. Y lo mantengo, tampoco tengo nada que ocultar, ¿sabes? Pero sí está, yo tengo muy disociado todo lo profesional a mi vida normal, a mi vida habitual y mi vida familiar, de pareja y mi intimidad está en otro sitio, está en otro sitio. ¿Y en tu casa quién manda? Es que eso nunca se sabe, las casas nunca... yo mando bastante, pero... No sé, yo creo que vivimos también una cultura donde la mujer manda de otra manera, ¿sabes? Que tiene ahí como... Yo le digo que el poder de la cuchara, ¿sabes? Que manda no con... Los hombres siempre han mandado con cuchillos, con espadas, con... Y la mujer manda con la cuchara. Uh-huh. Y yo creo que hay otra manera de mandar, que no es a las claras, que no es el... Es que toma la decisión, sí, sino que está por otro sitio, de otro momento. Y yo creo que el matriarcado siempre está ahí, ¿sabes? Uh-huh. La que alimenta es la que manda, en realidad. Y has dicho que este matrimonio es con quien quieres estar hasta que sean viejitos. Sí. Eso estás entregado. Sí, bueno, no sé, lo siento así, lo siento así. ¿Y la niña? Y la niña me temo que también va a ser para siempre, claro. No, no. No me la devuelven, eso no lo aceptan, no, ya te la quedas. Y ahí ya... Que me da mucha rabia que la gente también interprete que el hombre cuando no quiere tener hijos sea por una especie de inmadurez, un miedo al compromiso. También puede ser uno decidir no tener hijos por responsabilidad, porque claro. Decir, no quiero, no hace falta. Porque eso hay cosas que no te cuentan. Sí. Todo el mundo es como una secta, como, ay, sí, sí, sí.
¿sabes? De... sí. Ay, es una, vas a sentir un amor tan grande que no sé, sí. Uh-huh. Pero te cuentas ahí la noche sin dormir, en fin. Sí, yo, a mí me ha pasado que he estado en celebraciones de, aquí le llaman baby shower. Ajá. Cuando tú sabes, la mujer va a tener su hijo y van por el tercero y a mí lo que me dan es ganas de llorar. Yo porque digo que loca, está loca, ¿cómo va a hacer eso? Así que evito ir a esas cosas, tú sabes, porque la verdad es que, pero es riquísimo. Sí, es muy bonito, Es una cosa que hay que vivirla y es muy bonito. Mira, y acá vienes, dice que siempre a trabajar, pero siempre te das unas escapaditas. Sí. Aquí hay sabor. Aquí hay sabor y aquí hay unas playas y unos sitios espectaculares. Uh-huh. La verdad es que esta es la tercera vez y fue como la primera hace 8 años, la segunda hace 3 o 4 y... Y yo creo que es que hago películas para tener excusas para venir aquí a Puerto Rico. ¿No te parece? Mi motivación. ¿No te parece como sevillano que tenemos algo como en común? Sí. Que hay como, digo, a mí, yo creo que en otra vida yo fui sevillana, ¿sí? Pues, ¿sabes? Sí. Puede ser. Porque yo voy a Sevilla y me creo que soy sevillana. Y entonces siento como, es algo como que corre por uno y me parece que a lo mejor tú lo notas. Sí, hay una conexión ahí también de lo lúdico, ¿no? Del pasárselo bien y de trabajar, pero también, pero combinado con la gozadera. Sí. O sea, tú lo ves por esa parte. Sí. Ajá. Yo, está bien, estoy de acuerdo contigo, que hay algo de eso. ¿Es fácil ser Paco León? No sé, yo es que no sé hacer otra cosa, o sea, que para mí... El esfuerzo está en hacer... Sí, lo decía yo, siempre lo digo, pero es que me parece, para mí el objetivo es hacer lo que me da la gana. Y eso es difícil, ¿eh? Uh-huh. Eso es complicado. Porque todo obliga, la fama obliga, la familia obliga, la edad obliga, todo obliga. Y entonces, tu carrera también obliga, ¿sabes? Entonces, desproveerte de todas esas expectativas que se tienen sobre ti y tener tú tu propio camino y decir, no, es que yo quiero esto, aunque no sea lo que se espera de uno, eso es complicado, pero me parece que es el único camino, yo por lo menos lo busco. Sí. Sí. ¿Y qué momento te hace sentir así libre, que estás haciendo lo que te da la gana? El trabajo, sí. Yo me siento muy, muy realizado cuando me dejan hacer lo que me da la gana. Y entonces ese es el momento en que te sientes más libre. Sí. ¿Y en lo personal? En lo personal, no te dejan hacer lo que te da la gana. Sí. Sí, yo hago lo que me da la gana, no sé, en lo personal. A veces, de esto de ser tan conocido y eso, esto de sentarte a tomar un café y mirar a la gente pasar, que me gusta tanto, pues de repente se hace complicado, pero... También hay muchos países, el mundo es muy grande y hay sitios donde no le conocen a uno, está bien. Como Culebra. Que vas para allá y como nadie Culebra. Te conoce. La famosa foto del desnudo fue allí en Culebra. Ya sabía yo que nosotros a la entrada o a la salida teníamos algo que ver. ¿En serio que fue en Culebra? Playa Sony. Y o sea que ahora va otra. No, ya me paro siempre... ¿No? No, ya me paro, ya no pongo más. Está bien. Bueno, vamos a estar pendientes porque ya tú sabes. Exacto, cualquier cosa puede pasar en Culebra. Pero está bien, hay que... Cualquier excusa es buena para celebrar y para celebrarse también. Sí, ya lo creo. Sí. Ya lo creo. Después nos morimos y de... Exacto, sin haber gozado. Sí. Sí, tienes que seguir haciendo lo que te da la gana. Yo lo voy a intentar, ¿eh? Sí. No sé. Sí, a ver si me sale, pero... Han existido retos. Lo que pasa es que... Hay que reconocer los que están ahí y que uno tiene que trabajar para solucionarlo. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Aaron Stewart Home. No es el todo el mundo salir corriendo o todo el mundo criticar lo que se está haciendo. Es que tiene que haber compromiso de todo el mundo porque... Tiene solución, hay que tener fe porque tiene solución.
Iván, y entonces es verdad que a tu familia le dicen los colones. Los colones, sí. ¿Y que todos son médicos en tu casa? Todos son médicos, menos yo, obviamente. Porque por... Soy el más inteligente. Ah, ¿tú crees? Sí. ¿Tú crees? Eso dicen ellos. Sí. ¿De veras? Sí, sí. Yo hubiera pensado, porque uno siempre piensa, ah, ese es médico, ese es inteligentísimo. No, no. Ellos dicen, el más inteligente de casa es Iván, que no estudió medicina. ¿De veras? Sí. Tan difícil y sacrificado. Sí, es así. ¿Y por qué? Bueno, es que el proceso de hacerse médico, como tú lo dijiste, sacrificado, coge tiempo, sacrificio de la familia, la dinámica de trabajar como médico, por la dinámica con los planes médicos, ¿verdad?, que es lo que yo estoy, por la dinámica de trabajar en un hospital, trabajar con colegas, es bien difícil, bien retante. Y pero se planteó porque tu papá era... Mi papá era médico, mi abuelo era médico también. O sea, que sí. Tiene que haber habido alguna... presioncita, o se daba por sentado de que Iván iba a ser doctor también. No, mi papá nunca dirigió a nadie a estudiar medicina, nunca. Él se vivía en un ambiente de casa de médicos, sí, obviamente, y se hablaba de todo esto en la casa, y mi mamá trabajaba con él, y eso era parte de las conversaciones, pero mi papá nunca dirigió a nadie que estudiara medicina. Ellos fueron por gravedad y yo me fui por la mía. Sí, pero... Pues, el más inteligente de mi papá. Sí, 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 posiblemente. Fíjate, me da este aire de que ha cambiado mucho la profesión, aun cuando tú no eres doctor en medicina, pero has trabajado todo el tiempo con ellos. Sí. ¿Ha cambiado mucho esa profesión? Mucho, mucho. Yo soy administrador de hospitales de profesión, ¿verdad? Y aunque no estudié medicina, pero terminé en una rama, ¿verdad? Por eso es que tal vez donde más control tengo de mi tiempo y de mi desarrollo versus, ¿verdad?, lo que ellos tienen que responder a los pacientes. Pero la medicina ha cambiado mucho y uno lo ve en los médicos. Esos médicos de antes que uno lo veía que hasta o eran artistas, eran poetas, también algunos eran políticos, eran multifacéticos. Hoy en día los médicos, tú los ves que se dedican estrictamente a practicar la medicina. Hay uno que otro, ¿verdad?, que sí, que escriben, pero la mayoría de ellos trabajan estrictamente viendo pacientes, y no tienen tiempo para más nada, o poco tiempo para otras cosas. ¿Qué piensas cuando escuchas a tanta gente criticar los hospitales? Que los están menospreciando. O sea, los hospitales posiblemente no son perfectos como ninguna organización. Lo que pasa es que están bregando con vidas humanas y bregan con la gente con un grado de sensitividad o sensibilidad muy alto. Cuando tú vas a una tienda, vas a un banco, vas a recibir un servicio en algún sitio, pues tú esperas algo a cambio y vas en un temperamento, en un mood. Cuando tú vas a un hospital, tú vas enfermo o vas llevando a un familiar que está enfermo con preocupaciones, con unas cargas emocionales que no es lo mismo cuando vas a recibir el servicio en cualquier otro sitio. Eso hace mucho más retante de un hospital el poder complacer a ese cliente, paciente, es mucho más retante. Uh-huh. Y por eso tal vez la gente critica, ¿no?, que el hospital X me tarda mucho en atender, o en el hospital Y no sirve por esto o lo otro, pero hay que ver en el conglomerado de todas las vidas que salvan, de todos los procedimientos que realizan exitosamente, de todos los nacimientos que traen, o sea, todas las cosas positivas que hace un hospital versus posiblemente un evento, un incidente que ocurra. Ah, bien, María, ese momento cuando te dicen que te van a dar de alta. Todo el mundo es bueno en ese sí, hospital. Así es. De pronto hasta las enfermeras son buena gente. Sí. Y te dicen, ay, ellas, qué bendito, es que yo me porté mal. Y uno les pide perdón y todo. Sí, sí. Yo soy bien buena paciente, pero he pedido perdón. Sí, importante. Es la expectativa. Uno va al hospital posiblemente pensando de que uno va a estar en una cama y que va a estar recibiendo el servicio, ¿verdad?, que podría estar recibiendo en un hotel, pero no. Te están levantando para darte medicina, te están puyando para inyectarte cosas, sí. Te están dando tratamientos de diferentes tipos. ¿Te duele algo? Sí, casi siempre. No necesariamente es la forma, o sea, el ambiente más correcto para tú pensar que vas a ir a disfrutártelo. No, no creo. ¿Se te ocurre en este momento histórico del país y del mundo? Entonces, establecer un negocio nuevo quiere decir que tienes fe en el país. Sí, claro que sí. Eso no se puede perder nunca, nunca, nunca. No importa la circunstancia. O sea, Puerto Rico ha sido un paraíso desde que se creó.
Yo imagino que hasta los indios taínos tuvieron sus issues, ¿verdad? Cuando empezaron, y después los españoles, y después los americanos, y nosotros, Puerto Rico ha pasado por diferentes momentos difíciles, transformación de una sociedad agrícola a una sociedad industrializada. O sea, han existido retos. Lo que pasa es que hay que reconocer los que están ahí y que uno tiene que trabajar para solucionarlos. No es el todo el mundo salir corriendo o todo el mundo criticar lo que se está haciendo. Es que tiene que haber compromiso de todo el mundo porque tiene solución, hay que tener fe porque tiene solución. Sí, pero tú entonces quiere decir que tú vienes con esta mega esperanza porque encima entonces estableces un negocio altamente competitivo como los planes de salud. Sí. Pero, y entonces es como, tú eres un atrevido. Bueno, puede ser que sea, sea parte. Parte de tirarse a hacer algo así, sí, hay que ser atrevido. Hay que retar el sistema. Hay que pensar que por el hecho de que existan 5 o 6 que lo están haciendo, que tú no lo puedes hacer mejor que ellos. No, yo tengo el conocimiento, tengo la experiencia. Me rodeo de gente, que es más importante también, de un equipo de personas que tienen la experiencia, tienen el conocimiento. Pues mira, nosotros podemos hacer las cosas igual o mejores que las que hay. O sea, el iniciar un negocio en cualquier línea, no importa lo competitiva, depende del compromiso que tú hagas con tú mismo, contigo mismo, de que tú puedes hacer algo mejor que lo que hay disponible en el mercado. Ya, Iván, pero te tienen que haber dicho, tú estás loco. Miles de veces me lo dijeron. Me lo dijeron, pero de diferentes formas y diferentes colores y sabores. Pero no me iba a quitar porque yo estaba decidido. Pero lo pensaste. Le pasa por la mente a uno. Lo que pasa es que tiene más fuerza el compromiso que yo tengo en echar esta idea para adelante, en empezar este negocio, porque vengo de haber visto posiblemente las debilidades que tienen la competencia, de haber también sido proveedor y ver las dificultades que yo tenía como proveedor con los planes médicos. Digo, con estas experiencias yo creo que yo puedo crear algo que basado en mi experiencia puede ser mejor que lo que están ofreciendo. Y en la parte así de tu vida, ¿cuál tú crees que ha sido tu gran necesidad? En términos del negocio, en términos personales, okay, mi vida. Obviamente, uno no está preparado para todo. Uno no está preparado, uno puede programarse en el desarrollo de cualquier cosa. Desde que empecé con hospitales, ahora que estoy en este negocio de la salud, como plan médico, uno trata de prepararse para todo, pero hay momentos que tú no tienes el conocimiento, la experiencia, y tienes que buscar de diferentes formas asociarte con otras personas, traer a tu equipo a alguien que te pueda reforzar. Y posiblemente el reto más grande es reconocer eso, ser humilde, que no lo sé todo, no pretendo saberlo todo y sé que tengo que buscar en otros sitios de otras personas eso que me hace falta para poder completar esa idea o ese concepto o ese proyecto. Eso, ¿y te ha pasado? Claro, y a veces es difícil reconocer que uno no lo sabe porque, ¿verdad?, está el orgullo propio. Sí. Pero hay que reconocerlo, uno está consciente de que en el momento de la verdad uno no se va a escrachar, uno no se va a dejar fracasar porque sea tan orgulloso de no reconocer que no sé y que tengo que ir a buscar ayuda. Y encima de todo eso, cuando es un sueño tan grande, tan caro, tan arriesgado, también uno tiene que aprender a delegar. ¿Delega o eres de los que...? No, delego. Y me gusta delegar porque cuando uno delega, aparte de que uno puede programarse mejor, pero uno hace que las otras personas crezcan. O sea, uno puede pretender que la gente se desarrolle alrededor tuyo si tú no le das las oportunidades. ¿Dónde van a aprender? ¿De un libro? No. Tienen que tener las experiencias. Y la delegar es parte de mi responsabilidad. Yo me considero que soy mentor de mucha gente alrededor mío. Y como parte de mis responsabilidades como mentor, es delegar para que se desarrollen. Hay veces que se van a equivocar también ellos, pero está en mí, obviamente, tampoco tirarlos solo, llevarlos y guiarlos y que funcionen. Porque yo delego algo que yo sé que lo pueden hacer, tampoco les voy a delegar cosas que lo pueden hacer que fracasen. Tengo que ver las capacidades, habilidades, destrezas que tienen y delego de acuerdo a eso. Sí, porque eso pasa. Mucha gente tiene este gran proyecto y son tan celosos con eso y tan egoístas también, pero es como un celo de proteger este sueño. Pero eso, ¿tú sabes qué es eso? Inseguridad.
¿Sí? Sí, sí. Si sí, yo no soy, no estoy seguro de mí mismo y no estoy seguro de que yo puedo sentirme a gusto delegando y compartiendo conocimiento, porque soy una persona insegura, pues pasa eso. Entonces me trato de abarcar tanto y de controlar tanto que eso es otra forma de fracaso. Si yo pretendo, usted ha pretendido que esta empresa que yo he desarrollado ahora, hacerla yo solo, no hubiese durado ni una semana. Tengo que reconocer que hay cosas que tengo que delegar, que tengo que compartir, que tengo que, hay información sensitiva que del negocio, que cuando gente que trabaja conmigo, que tengo que compartirlas con ellos para que sepan cómo yo estoy pensando. Porque si yo quiero que ellos me respondan, ¿verdad? La gente que trabaja conmigo, mi equipo, me responda, yo tengo que compartir esa información para que sepan lo que yo estoy pensando y lo que estoy sufriendo y padeciendo hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Tuviste buenos mentores tú? Excelente. Desde empezando por mi papá, que era un excelente ejemplo y un mentor. Tenido la bendición de los jefes que he tenido y los mentores. Yo me paso mencionándolo cuando yo estoy en mis reuniones de grupo ejecutivo, de staff, le digo, porque tal jefe decía tal cosa, o tal jefe me enseñó tal cosa, porque me gusta que ellos oigan eso, que reconozcan, y porque yo quiero que ellos también sean buenos jefes y que ayuden a otros a desarrollarse, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios, he tenido esa bendición de tener unos excelentes mentores. Y que se quedan en... Se quedan dentro de uno. Sí, se forman parte del DNA de uno. Uno los integra. Yo los integro. Yo hago muchas cosas que yo las aprendí de un jefe que tuve y las duplico. Y no es que puedo decir que las estoy mejorando, pero las repito y me ayuda. Porque, y uno se da cuenta, ¿verdad? Uno sí, dice, sí. Ay, yo como que estoy haciendo esto como sí, fulana. Porque así mismo. Fulano. Y contesto, o me refiero, o porque lo hacía, lo vi y lo aprendí de alguien. Y lo reconozco, que no nací de una mata de plátano con todo el conocimiento, lo aprendí de alguien. Sí. ¿Y tú tienes hijos? Sí, tengo dos hijos. ¿Chiquitos? No, son unos manganzones ya de 26 y 24. Sí. ¿Ya están estudiando medicina? No, uno de ellos está en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. ¡Vaya, un abogado! Sí, sí. Ajá. Y el otro, piensa estudiar medicina. Todavía no se ha decidido. Ese tampoco, ¿verdad? Por motu propio. Sí. Pero está tratando de decidirse para estudiar medicina. ¿Y eso tú los dejas que vuelen solitos? Sí. Él está trabajando con nosotros en la oficina. Tiene un trabajo allí en un proyecto muy importante de sistemas, de información. Pero que él decida lo que quiere hacer. ¿Y tú eres buen jefe con tu hijo? Lo trato bastante fuerte, sí. Sí. ¿No te da pena? No. Mira, no. Trabajé con mi mamá. Sí, era fuerte. ¿Ves? ¿Y tú no le debes parte de tu éxito a esa formación? Sí, pero tú sabes, no era necesario. Sí. ¿Sabes? Habían como que unas cositas que... Es fuerte. Mi papá, yo aprendí eso, mi papá era bien fuerte, yo trabajé un tiempo con él y era bien exigente. Pero me enseñó, obviamente, que uno tiene que estar dispuesto al sacrificio, al compromiso, y eso, me acuerdo obviamente del trato que me daba, pero también recuerdo muy claramente que lo que aprendí con él también. No, mira, sigue por ahí, eso no va para ningún lado. Déjame tratarlo. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Boutique Raquel Cohen. No hay que ser pesimista porque de todas maneras eso no trabaja. O sea, los líderes somos optimistas, nosotros tenemos que saber que cualquiera que sea la dificultad, la adversidad, la podemos vencer. Doctora, ¿usted qué hace tanta cosa? Usted es catedrática en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Usted fue presidenta de la Pontificia, ¿verdad? No, de la Universidad Central de Bayamón. De la Universidad Central de Bayamón. Usted trabajó con el movimiento para lo de Vieques. Todo Puerto Rico con Todo Vieques. Todo Puerto Rico con Vieques. Usted ayuda a mujeres de escasos recursos económicos. Usted tiene becaria. O sea, ¿usted tiene tiempo para usted? Claro. Es cuestión de organización. Encima también es empresaria. Sí, y escribo poesía. Y canta. En bohemia. O sea, ¿cuál es la parte más importante de todas esas que hemos mencionado? Ser educadora.
realmente educar. Porque podemos educar cantando, podemos educar con el arte como haces tú, podemos educar en el aula, que es lo que yo hago una vez a la semana, todos los lunes por la tarde, y desde el Centro de Estudios de Investigación sobre Educación Superior. Es lo que hago cuando me acerco a un proyecto comunitario y desde mi programa de radio. ¡También! Todos los jueves, por Cadenas Radio Universidad Educación al Aire. O sea, que usted tiene que ser una mujer extremadamente organizada. Trato de organizarme, pero a veces me doy el lujo de no serlo y dedicarme un día completo a deambular por San Juan y a caminar y a mirar tiendas y todas esas cosas. O sea, que ese es el balance, ese es el balance. ¿Y qué es lo que la mueve a seguir luchando, sobre todo en el aspecto de su trabajo comunitario? Pensar que hay personas que se quedan a mitad de camino, otras que ni siquiera comienzan el camino por el tema económico, por haber nacido en un entorno de pobreza, por no tener un modelo o una motivación de alguna persona cercana. Y me parece que es lamentable que esto pase, sobre todo en este siglo, en un país como el nuestro, que es un país muy moderno. Uh-huh. Y realmente pienso que tenemos mucho que hacer para cerrar la brecha de desigualdad que hay entre puertorriqueños que no tienen casi nada, tienen muy poco, y puertorriqueños que tienen mucho más, y otros que como yo hemos trabajado y la vida ha sido generosa con nosotros, y creemos que es nuestra responsabilidad compartir lo que hemos logrado con los que menos tienen. Usted, digamos que ofrece este apoyo. Hay quien dice, rescató a una persona de su lucha diaria, la ayudó, la encaminó, encamina a personas hacia un desarrollo. ¿Qué tienen esas personas que le toca duro a usted? Bueno, realmente yo no creo que rescatamos a nadie. Yo creo que las personas quieren cambiar su vida, se quieren transformar. Si no hay ese deseo, no hay nada que podamos hacer nosotros. ¿Y qué hace en esos proyectos tan grandes y tan importantes cuando se encuentra con escollos como la burocracia o cuando se encuentra con escollos de gente negativa? Ave María, yo tengo una frase estupenda que digo, no hay que ser pesimista porque de todas maneras eso no trabaja. O sea, los líderes somos optimistas, nosotros tenemos que saber que cualquiera que sea la dificultad, la adversidad, la podemos vencer. Y es un atributo que se aprende. Tenemos que ser resilientes. Tenemos que poder afrontar la adversidad con esperanza. Y yo siempre digo, ¿cómo que no se puede? No se podrá de esa manera, pero se podrá de esta otra. O sea, no, yo no acepto el no. Vamos a intentarlo. Y lo intentamos una vez y a lo mejor no sale. Y seguimos haciéndolo. ¿Por qué tenemos la pasión? Porque nos podemos mover con compromiso, ¿verdad? Y con decisión a hacer cosas extraordinarias. ¿Y qué es lo que la paraliza? ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que le fastidia? La injusticia, la mentira, la vagancia, la mediocridad. El que alguien que puede hacer algo bien hecho se conforme con hacer lo mínimo. El que digan, pues, no se puede, ¿qué vamos a hacer? Eso me saca de quicio, me saca de tiempo, porque creo que todos los que venimos aquí tenemos un propósito y hay que hacer lo mejor. O sea, ¿por qué hacerlo mediocremente? No. Entonces, el desánimo, los buhoneros del fracaso, que no, mira, sigue por ahí, eso no va para ningún lado. Déjame tratarlo. O sea, eso, y sobre todo la deshonestidad, la mentira, eso sí, eso no me gusta. Trabajando con gente joven todo el tiempo, apoyando gente joven, sí. Se siente que es una lucha porque estos jóvenes están creciendo en un mundo que está bastante lleno de negatividad, de esperanza, y se siente que ellos están como que desanimados. Pero hay que entender
que, ¿o no? Bueno, no, yo tengo mucha confianza en los jóvenes, yo tengo mucha confianza en las personas. Sí que hay gente que si se lo dan hecho no lo tiene que hacer y está feliz, ¿verdad? Pero eso no le produce complacencia. Yo creo que estamos ante una generación diferente, como es una generación que ha tenido los beneficios que nosotros no tuvimos, ¿verdad? Siempre digo, tráiganme baby boomers. Los baby boomers somos fajones, somos trabajadores, sabemos que nada nos lo regalan. Es más difícil, sobre todo con los niños que han crecido en hogares cuyos padres se han sacrificado para darle lo que ellos no tuvieron. Y a veces se van al extremo de que esos niños piensan que le tiene que bajar del cielo, que ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo. Por eso es que a mí me anima muchísimo trabajar en contextos donde hay carencia, donde hay pobreza, donde hay marginación, porque allí la gente está esperando una oportunidad, está esperando que tú trabajes con ellos y le des un poquito la mano. Y hay pasión y son los que van a transformar el país. Hablemos de la poesía, porque una mujer que ha escrito, publicado 5 libros. Sí. La poesía es una forma de descargar toda esa vida interior, emocional, la indignación ante algo que vemos que no nos gusta. Es una manera de comunicar. Uh-huh. Y claro, hay que tratar de hacerlo con cierta estética, porque si no, no es poesía, ¿verdad? Si no, es una queja. Así que me encanta la poesía es una maravilla. ¿Hay algún plan futuro que no haya tocado todavía, aparte de publicar ese libro? Bueno, yo quiero establecer formalmente una fundación. No sé si esa fundación va a ser también una universidad. Para las mujeres trabajadoras. Tú sabes que aquí hay muchísimas familias monoparentales cuyas mujeres son las jefas de familia, son las proveedoras, son las que cuidan, a veces son el único sustento en su hogar. Y es tan difícil para esas mujeres armonizar todas estas responsabilidades con los estudios. Y el estudio lo delegan, lo dejan. Entonces, las universidades, y yo he estado en unas cuantas y todavía asesoro a otras, no siempre son tan flexibles en horarios, en ofertas y en validación de experiencias de vida y de trabajo que tienen las personas, ¿verdad? Sobre todo las mujeres. Las mujeres, seguro. Y bueno, estamos en una semana, en marzo siempre hay una semana dedicada a la mujer, debe ser todo el año, ¿verdad? Pero eso lo que refleja es que todavía estamos bien lejos de haber logrado igualdad, de haber logrado todo lo que nosotros creemos que podemos aportar a la vida pública y a la vida en general. O sea, que eso ya está medio planchadito. Sí, eso está claro. Eso está claro. Y quiero que sean mujeres trabajadoras, con metas, con su porqué. No se puede llegar ahí sin un porqué, porque entonces no se nos hace muy largo, ¿no? Del vaivén de la vida es muy complicado. Y si en el trabajo también tú vas a estar infeliz, pues eso sería terrible. Este programa llega a ustedes en parte gracias a Peluquería Verde Fresco. Yo quiero que la gente sienta que yo soy como ellos, que yo soy una persona con las mismas preocupaciones que cualquier ciudadano de este país. Seguramente la gente te dice esto. Ay, yo te siento como si te conociera de toda la vida, porque como yo te veo todos los días. Así mismo. Pero es la verdad. Así mismo es. Casi todos los días me pasa eso. Alguien me dice, ay, pero es que si tú vas a mi casa todos los días. Sí, pues así mismo. Y me comentan como si me conocieran. Pues así mismo me siento yo, como si te conociera de toda la vida, como si compartiera contigo constantemente. Y te veía hace unos días y yo decía, ay, yo como que tengo cosas que preguntarle a Celine. ¿Cómo pues estará aquí Celine? Aquí estoy. Me estabas diciendo que las niñas están grandes. Mis hijas ya son adolescentes, la mayor tiene 18 años.
Así que ya está casi del otro lado, ¿verdad? La del medio tiene 15 y la pequeña tiene 14, así que todas nenas en mi casa. ¡Ay, pero qué bueno! ¡Mucha chancleta! Mucha chancleta, y son divinas, son niñas buenas, son niñas bien respetuosas y bien juiciosas sobre todo, así que pues creo que he tenido suerte un poco y he puesto mi granito también, ¿verdad? Bueno, yo te iba a decir, ¿se parecen a ti? Bueno, físicamente no. Bueno, ajá. La del medio se parece a mí. La mayor y la pequeñita se parecen más al lado de papá. Pero tú las miras y tú sabes que son hermanas. Pues se parecen muchísimo entre sí. Y cosas mías yo estoy segura que sí que tienen. No he hecho el análisis, pero unas más que otras. Pero es que yo te veo así. Esa es tu imagen ante mis ojos, ¿verdad? Una mujer recta, una mujer con grandes valores. Y sin embargo, te has mantenido siempre como calladita, tú no, la gente no está todo el tiempo viéndote en revistas o en entrevistas y cosas. No, para nada, para nada. ¿Eres muy celosa con tu...? Yo soy celosa con mi vida privada, no hay ningún gran secreto tampoco en mi vida privada, quizás la ausencia de controversia, sí. Pues no, tampoco ha creado ese tipo de efecto, porque yo me casé hace 21 años, estoy casada con el mismo hombre. Un hombre maravilloso que es el padre de mis tres hijas y lo que me he dedicado fuera de mi trabajo a ser mamá. Yo soy súper mamá y me fascina la labor de mamá. Eso es del tingo al tango, llevándolas a todas partes. Oh, sí. Lo más reciente es taxi. Sí, tú sabes que las mamás tenemos muchos sombreros, maestras, psicólogas. Sí. Pues el último sombrero que me puse es el de taxista. ¿Y ninguna se inclina por hacer lo que tú haces? Ninguna. Ninguna me ha comentado nada de medios de comunicación ni de periodismo y ellas conocen bien mi trabajo de rabo a cabo. ¿Y cuál? Mira qué cosa tan rara. ¿Y qué te parece eso? Porque en mi caso yo me alegro tanto. Ay, pues mira, a mí no me molestaría que alguna de ellas se inclinara al periodismo o algo que tenga que ver con las comunicaciones, pero sí me alegra que tengan su individualidad. Y que cada una vea su mundo, como ellas tienen su propia percepción de cómo va a ser su vida futura. Algunas lo tienen más claro, otras menos claro, ¿verdad? La más pequeñita todavía está pensando qué me gustaría hacer. Pero sí te digo una cosa, ellas tres son bien artísticas las tres. Ajá. Así que algo por ahí vendrá. ¿Y de dónde le sale esa vena? Pues le sale por aquí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y porque a ti te gusta? A mí me gusta el arte. A mí me gusta el arte en todas sus manifestaciones, pero yo practiqué música muchos años. Esto mucha gente no lo sabe, pero yo por poco me voy a estudiar música cuando salí de high school. Ah, pero música... Piano. 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 Yo lo pensé porque el periodismo me atraía mucho, pero el piano también. El piano es mi otra pasión. ¿Y sigues tocando? Y no tanto ya. El rol de mamá te quita mucho tiempo para eso. Pero me fascina, me fascina. ¿Estás hoy donde soñaste que ibas a estar? Sí. Estoy donde soñé que iba a estar. ¿Lo soñaste? Mira, no en televisión per se, pero soñé, siempre pensé que yo quería estar haciendo algo que me llenara de satisfacción, que me hiciera feliz. Porque las cosas del vaivén de la vida es muy complicado y si en el trabajo también tú vas a estar infeliz, pues eso sería terrible. Uh-huh. Y yo quería estar en un lugar donde yo me sintiera cómoda, que me sintiera yo. Y cuando decidí estudiar periodismo, sí sabía que me gustaba. Lo que no sabía era que me iba a fascinar de esta manera. Yo todavía estoy enamorada de mi profesión. El primer día que yo puse el pie en una redacción de noticias, que fue en Prensa Asociada, yo quedé enamorada. Y la primera vez que fui a cubrir una conferencia de prensa, que por casualidad me enviaron a la calle a cubrir algo, y recuerdo que fue una conferencia de prensa del exgobernador Romero. Hice una conferencia de prensa, no recuerdo de qué, fue en el PNP. Y yo salí de allí, escribí una nota y yo me quedé, o sea, muerta. Yo quedé muerta con la profesión del periodismo. Tú dijiste, ahora esto sí, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. ¿Qué tú quieres que la gente sienta cuando te ve? Yo quiero que la gente sienta que yo... soy una persona seria, en el mejor sentido de la palabra, no es que soy aburrida, es que soy una persona que se toma muy en serio su trabajo. Y yo quiero que la gente sienta que yo soy como ellos, que yo soy una persona con las mismas preocupaciones que cualquier ciudadano de este país.
y que por eso hago mi trabajo de la forma en que lo hago, porque yo tengo, siento y padezco lo mismo que todo el mundo, y yo quisiera ver que tengamos un mejor país, y yo quisiera ver que tengamos una sociedad más justa, y yo quisiera ver que no haya criminalidad y que nuestros niños estén bien educados. Yo quisiera eso para todo el mundo, para todas las mamás de Puerto Rico. ¿Cuáles son las noticias más difíciles para ti cubrir? Ay, las cosas que involucran niños. Eso me cuesta mucho. Eso me cuesta porque los niños no se pueden defender y no tienen responsabilidad casi nunca, ¿verdad? En las cosas que ocurren a su alrededor. Y esas cosas que tienen que ver con maltrato de niños o situaciones en las que un niño puede perder la vida o verse pues en un menosprecio, eso me rompe el corazón. ¿Y a ti quién te defiende? Tú que estás constantemente como defendiendo. ¿A mí quién me defiende? Ay, caramba, yo no sé. Yo espero que todo el mundo. Yo espero que todo el mundo. Mi familia ciertamente yo sé que sí, pero no sé allá afuera cómo es la dinámica. Gracias a Dios yo nunca he sentido como hostilidad, por ejemplo, de nadie en mi cobertura. Y he cubierto cosas que son controversiales muchas veces, pero no he sentido esa animosidad que yo sé que a otros compañeros les ha pasado. Sí. Y debe ser bastante incómodo. Sí. ¿Piensas que el trabajo que tienes de mujer ancla en un noticiario tiene caducidad? Yo creo que eventualmente, yo creo que sí. Yo creo que sí. Que llega un momento en que uno tiene que mirar a su alrededor y observar lo que hay allá y ver si tú todavía encajas en ese modelo. O sea, que tú eso lo has pensado. Oh, sí, eso sin duda. Eso sí. Lo he pensado sin duda. Porque esto es evolución. Uh-huh. Todo el medio es evolución. Y más recientemente, los últimos 10 años han sido como un torbellino. Uh-huh. Así que tenemos que saber que eventualmente ya no vamos a encajar en ese modelo. Y yo estoy consciente de eso. Y lo acepto y lo abrazo. Yo creo que el medio tiene que evolucionar. Yo pienso que lo que nosotros hacemos hoy día, lo que tú y yo hacemos hoy día en televisión, va a desaparecer como sí, lo hacemos. Sí. Va a ser totalmente yo distinto. Yo estoy bien consciente de eso toda mi vida. Uh-huh. Toda mi vida. O sea, yo este cuerpo no va a aguantar una cámara por sí. mucho tiempo. Eso también. O sea, eso también. Eso yo lo sé y claro. Estoy clara y soy real. Claro. O sea, yo sé que yo... No que los años no tienen su valor. No, claro. Los años tienen su valor. Tiene nada que ver una cosa con la otra. Y la experiencia tiene su valor, pero yo estoy de acuerdo contigo. Eventualmente, hasta como uno se ve y como uno quisiera verse, pues no sé. Sí. Pienso que hay un momento que hay que detenerse. Y yo espero tener la capacidad de tomar yo la decisión. Sí. No que nadie la tome por mí. Que nadie me lo diga. Tú sabes por qué. Es hora, mira, Aida. Sí, sí, porque claro. No hay cosa más fea. Que eso, que esa frase que le dicen así a la gente tan dura de retírate con dignidad, me parece fatal. Yo creo que antes que nadie me lo diga, que Dios me dé la capacidad de hacerlo sí, yo. Sí, sí. Tú sabes, de yo misma decir, ok, basta. Y fíjate que los medios hispanos son bien diferentes a los de afuera. Porque en los Estados Unidos tú puedes tener, y en Europa tú puedes tener presentadoras, mujeres ancla, bien profundas, con mucha credibilidad, trabajando todavía mayores. Sí. Y tú las ves que, pero eso les da todavía más valor a su trabajo. El mercado hispano no es así. Y eso, pues, tenemos que aceptarlo. ¿Qué es lo que más valoras en la vida? Yo valoro el amor de mi familia, por encima de todo. Con todas los vaivenes y con todas las vicisitudes que eso representa. Claro. La vida familiar para mí es hermosa, hermosa, y la valoro mucho. Y del resto de las personas, pues valoro mucho la sinceridad, la honestidad. Yo creo que eso es uno de los valores que se han perdido tanto. Uh-huh. y que nos llenan, ¿verdad? A mí me llena de orgullo saber que tengo al lado mío personas que son honestas y que son reales, genuinas. ¿Y qué piensas de la envidia? Yo la ignoro totalmente. ¿Pero la siente? La siento a veces, la siento. Pero la ignoro totalmente. No puedo bregar con eso. No puedo bregar con eso. Yo creo que eso le hace tanto daño al que la siente, ¿verdad? O al que la manifiesta de la forma que sea. Yo no soy así.
yo no soy así y no, y lo que hago es, mira, pongo una pared imaginaria y lo ignoro. Y sigues para adelante. Y sigo para adelante. Sí, porque imagínate tú, y si fuéramos a entrar en esa dinámica de sentirse uno. No, le dejarías de hablar a mucha gente. Es muy probable, es muy probable, pero mira si la ignoro, que no te puedo identificar a alguien que yo sepa, o sea, no lo puedo ni identificar, porque yo no puedo con eso. Porque sobre todo en esa posición en que tú estás ahora mismo. Sí, en una sillita codiciada. En la sillita codiciada. En una sillita codiciada. Tú sabes, y se debe sentir en, vamos, que yo sé que se siente, tú sabes que la gente lo hace. Pero tú sabes, yo veo esta posición como una gran oportunidad de ayudar a la gente, de llevarle a la gente información que necesita saber y de ¿verdad? Proyectarlo lo mejor de nosotros. Creo que es un privilegio para mí, pero no me siento súper mujer más que nadie porque estoy en la posición de ancla. No creo que ese es el rol del ancla. No, yo creo que la gente debe conocer el proceso para llegar a... Ah, claro, claro. Porque eso no se lo gana todo el mundo. Es un proceso y... Pero cuando yo empezaba en la producción de Guapa, yo empezaba en la producción. Yo no empecé de periodista. Yo trabajé de periodista en una agencia de noticias, pero cuando entré a Guapa, entré de asistente de producción. Eso y, es desde y por ahí abajo. Fui, mira, sí. Sí, muchos años. Yo pasé por todas o casi todas las facetas de la producción hasta que llegué a ser mujer ancla. Eso es preparación full. Claro, porque claro. Uno tiene que conocer, tú sabes, todo lo que... Lo peligroso es caer de paracaídas. Es peligroso porque ahí es donde las personas se sienten que están en otro nivel por encima del resto de la humanidad. ¡Ay, espérate, ay, que son dos! ¡Uy, que nos espérate. Comemos la boca! ¡Espérate! Este programa llega a ustedes en parte gracias a Aaron Stewart Home. ¿Cuál es la mentira que más usas con más frecuencia? La mentira. Esa me la pusiste difícil. La mentira que uso con más frecuencia. Yo trato de no mentir, porque me siento falsa, entonces, ¿pero cuál? No sé si es una mentira, porque en realidad hay parte de verdad, pero yo me suelo hacer el tonto, ¿sabes? Es una estrategia que me vale. Tal vez soy bien meticuloso para la verdad, de verdad. No, la verdad me hace sentir libre, eso suena como que, ¿verdad?, medio cliché. Sí, pero... Prefiero siempre pasarme de tonto que pasarme de listo, ¿sabes? Estoy bien, sí. Pero, doctora, usted no se ve bien, usted está cansada. No, yo estoy bien. Yo no creo que es una mentira, porque es que realmente es tan poco el tiempo que me sobra para nada. Que esa es mi principal excusa, mi principal justificación para todo es... No me dio el tiempo. No, y es que a lo mejor para la gente suena como, ¿cómo no va a tener 5 minutos? Pues de verdad que no. No puedo decir que me escude detrás de nada. Iván, hay unas mentiritas que tú lo sabes que existen, que le llaman mentiritas blancas, piadosas. Tal vez es un defecto que tengo, que soy demasiado sincero. El tonto te abre puertas, ¿sabes? De repente la gente se relaja y te ve así como tontito y entonces... Entonces, sí, me funciona. ¿Tu mayor temor se ha hecho alguna vez realidad? No. Mi mayor temor. A ver. No, yo creo que, no sé, a lo que uno más puede temer y tal es, no sé, a que no le quieran, a que no... Y no... La verdad es que tiene bastante suerte. Bueno, en el ámbito profesional es... Es con relación al trabajo, ¿verdad? A que yo pueda cometer un error bien grande que me cueste mi credibilidad. No sé, me siento bastante querido en muchos ámbitos. O sea que mi mayor temor que es ese, no, todavía no se cumple. Sí, hay proyectos que yo me he envuelto
cuando estaba en hospitales, ahora estando en este proyecto, hay cosas que no han salido como uno quiere. ¿Y en lo personal? Mira, en lo personal, obviamente, que mis hijas estén en algún peligro, que les ocurra alguna cosa, que se me enfermen. Yo me preguntaba qué va a pasar cuando no tenga a mi padre. Las pérdidas, ¿verdad? Las pérdidas de las personas que sabes que la muerte no es una especulación, es una realidad. Y sí, he pasado momentos, que proyectos que han fracasado, que no se han dado como yo quiero, y tengo que responderle a otra gente. Mi esposo es sobreviviente de cáncer, uh-huh. Y esa batalla la di con él desde el principio, en dos ocasiones. Pues me asusta mucho que pueda haber algún elemento hereditario que mis hijas puedan sí. tener, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Y pasó, y fue difícil, pero yo había leído ya a Brian Weiss, uh-huh. y yo sabía que él no se perdía, que él seguía estando. ¿Por qué las bailarinas andan siempre de puntilla? ¿No era más fácil contratar bailarinas más altas? Debe ser por la figura, lo que están representando, pero no tengo idea, de verdad. Ay, no, porque entonces, ¿dónde está su esfuerzo en ser más altas, en alcanzar el cielo? ¿Sabes que yo bailaba? ¿Ballet? No, ballet no, pero hice flamenco, contemporáneo y me... Y las bailarinas estas que parecen tan, tan, tan etéreas y eso, sufren mucho, duelen muchísimo, ¿eh? Sí, yo sé. Me encanta la pregunta que me hace, porque yo siempre digo, hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Por ejemplo, bailar en punta. Se ponen trozos de carne dentro de la punta, la zapatilla de punta, para que no les sangre los dedos donde se tiene que sujetar. La bailarina es como ella, y estar de punta no es para ser más alta. Tú estás pensando que yo estoy loca, ¿verdad? Sí, explícame. explícame. No sé. ¿Tú sabes que andas en esas? Sí. Y debe ser bien doloroso eso. Eso sí, que es bien doloroso. Sí. ¿Duele? Sí, me imagino que sí. ¿Duele? Ponían trozos de ternera. ¿Cruda? Cruda. Yo no había oído eso nunca. O sea, yo sabía ponerse lana, pero... Lana, sí. Pero, hasta que se apelmaza y se queda ahí. ¿Nunca atendiste a una bailarina de ballet en los hospitales? No. Nunca. ¿Se quejan? Sí. Me van a matar las que me conocen. ¡Y una peste! Una peste, claro, te tienes que cambiar la ternera de vez en cuando, porque si no... ¡Qué gusto estar contigo! Se nos acabó. Encantada sí. de conocerla. Muchísimo doctora. Gusto, encantada. Y gracias por lo que haces por las mujeres. Ay, yo feliz aquí. Y por nuestro país. Y gracias lo que haces tú por la gente que ayuda a los demás. Te cuidas y gracias por invitarme. Gracias. Ha sido adorable. Gracias. Ha sido un placer conocerte. Un Ven a Puerto Rico cuantas veces quieras. Sí, yo voy a hacer películas y voy a inventarme cosas para venir aquí. Dale, sí, dale, dale, te espero. Voy a ti, pago doble. Gracias. De verdad que sí, de verdad que sí. Nos veremos pronto. Ay, espérate, que son dos. Uy, que nos comemos la boca. Espérate. Así. Sí, Ave María.